Es viernes, a las puertas de un fin de semana largo y cuando no nos hemos recuperado todavía de la resaca del FIB, ya nos estamos preparando para otra cita musical de los festivales veraniegos, el tercer Santander Amstel Music, que ya está aquí. Bandas de pop rock nacionales e internacionales sonarán hasta el sábado en la Campa de la Magdalena Santanderina, con lo mejor del panorama indie nacional e internacional. De bienvenida al festival nos hemos encontrado el folk intimista de Tulsa, una vasca afincada en Madrid que aterrizó en 2007 con su banda y casi se lleva un Grammy Latino. Luego Bumburi le propuso grabar con él una versión de Janet, Frente a Frente. Con Espera la Pálida, su segundo trabajo, Tulsa, la músico que peca de acordes menores, se asienta. Lo abrazaré, en su vibe me ensuciaré, miraré con... Buscar un poco siempre el placer. O sea, en cuanto algo ya se convierte en displacer, me molesta y lo intento eliminar. Entonces yo creo que eso a veces juega a mi contra, ¿no? A la hora de comercializar o de promocionar y tal, pero bueno, es lo que siento, o sea, intento hacer siempre lo que me apetece. Te voy a hacer bailar. Las distorsiones y la experimentación sonora del columpio asesino también han sonado en Santander. Los navarros llevan más de una década haciendo rock indie. Acaban de publicar Diamantes, su cuarto trabajo, donde la voz de Cristina Martínez toma más protagonismo. Creo que nos balanceamos bastante entre lo que es lo bello y lo sórdido, ¿no? Andamos un poco jugando entre esos dos mundos y se produce un equilibrio que creo que funciona mucho para nuestra propuesta musical. Y creo que además hemos encontrado la fórmula. Cuando cantamos juntos nos funciona. La noche de hoy promete. Si el año pasado Belén Sebastián se animó tanto que dejó que el público subiera a bailar sus canciones al escenario, quién sabe si esta noche lo veremos con la potencia eléctrica de los vikingos Mando Diao y su tan sonado Dance with Somebody. I'm gonna take